Bienvenidos. Hoy es jueves 25 de junio del año 2015 y esta es otra emisión de su noticiero Villavicencio, 24 horas con toda la información del gobierno de la ciudad. Aquí están nuestros titulares. Medidas transitorias para festividades del torneo y reinado del Joropo dispuso gobierno de la ciudad. El plan de contingencia acordado con policía y ejército. 2.000 efectivos para custodiar la ciudad en estas festividades. Secretaría de Movilidad estableció dispositivo para garantizar transitabilidad en vía durante evento folclórico. Campaña de sensibilización a conductores para ayudar a pasajeros discapacitados inició la Secretaría de Salud y Movilidad. No hay sanción a conductores que se nieguen a llevar pasajeros con discapacidad. Proyectos para escenarios deportivos tendrán recursos de regalías aprobados en OCADA. Envejecimiento Activo es un programa liderado por un grupo de entidades que atienden a los adultos mayores. Artesanías hechas por abuelos serán expuestas en Miniferia del Adulto Mayor en el Parque de Malocas. Estas son las noticias del gobierno de la ciudad. Mediante el decreto 121, el gobierno de la ciudad ha dispuesto cuáles son las medidas transitorias que van a regir durante estos días en que se celebrará el aniversario del departamento del Meta y el torneo internacional del Joropo. La administración municipal adoptó medidas transitorias con motivo del aniversario del departamento del Meta a través del decreto número 121 del 2015, que se llevará a cabo desde el miércoles 24 de junio al 1 de julio en Villavicencio. El secretario de Gobierno, Fernando Sandoval Zamora, explicó que se restringe circulación en motocicletas, tricimotos, cuatrimotos, 300 metros alrededor de la cabalgata y desfile de carrozas el día jueves 25 de junio a partir de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche y el día viernes 26 de junio. Después de unas diferentes reuniones con los organismos de seguridad, la policía, con el ejército, pues hemos tomado unas medidas transitorias que están reflejadas en el decreto 121, donde se prohíbe, hay cuatro prohibiciones. La más importante es el tema de las motocicletas. Ni el día de la cabalgata ni la caravana, que es el jueves y el viernes, a partir de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, 300 metros alrededor de la cabalgata y 300 metros alrededor de la caravana de vehículos que se va a realizar, no pueden haber motocicletas. Son 300 metros alrededor de toda la cabalgata. Se prohíbe mujeres en estado de embarazo y niños menores de 8 años, no pueden estar dentro de la cabalgata. Aquí no vamos a prohibir el tema de la harina, el tema de los huevos, de la maicena, todo aquello que cause mala convivencia en la ciudad. Asimismo, se prohíbe el maltrato animal mediante el uso de surriagos, perreros y demás que puedan ocasionar daño a los animales, ni podrán ir en un mismo equino dos o más personas. El plan de contingencia concertado entre el gobierno de la ciudad, la policía y el ejército dispuso de más de 2.000 efectivos para cuidar de la seguridad de los villavicenses y los turistas durante estas fiestas. El gobierno de la ciudad tiene listo plan de contingencia para la celebración del primer reinado popular del Joropo, el 55º aniversario del departamento, el 47º torneo internacional del Joropo, el 15º Joropódromo y el reinado internacional del Joropo a realizarse en la ciudad de Villavicencio del 25 de junio al 1 de julio. Y el plan de seguridad viene igualmente transversalmente trabajándolo con estos actos administrativos que hemos sacado. Es disposición de nuestra policía y disposición de nuestro ejército. Vamos a tener más de 1.000 hombres de la policía y una gran cantidad de hombres de nuestro ejército trabajando, haciendo presencia, haciendo requisas, haciendo puestos de control, haciendo las caravanas de seguridad, manteniendo esos grupos de reacción fuertes y contundentes para que podamos nosotros ejercer esa seguridad. En el sitio del evento, que es la gran mayoría de todos se hace en Malocas, pues vamos a tener presencia permanente de policía y del ejército. El secretario de Gobierno Municipal, Fernando Sandoval Zamora, manifestó que en trabajo mancomunado entre el gobierno de la ciudad, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, se adoptaron medidas transitorias con el fin de garantizar el orden público en el municipio con motivo de la realización de las diferentes actividades en el marco del aniversario del departamento. Por esta razón, ya se tiene listo el plan de contingencia y de emergencia, que lo conforman más de 3.000 efectivos de la policía, 1.500 hombres del ejército pertenecientes a la séptima brigada y la totalidad del personal del DAS,
Armadas, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y de la Fiscalía en puntos estratégicos de Villavicencio. Además, se ubicarán puntos de atención a los ciudadanos. Igualmente con la Secretaría de Control Físico vamos a estar permanentemente haciendo, ejerciendo la autoridad para evitar situaciones complejas alrededor de todos los de Malocas donde se van a realizar los eventos. Yo creo que garantizamos la seguridad, garantizamos los espacios públicos, garantizamos la movilidad. Dentro del plan de contingencia establecido por el gobierno local y las autoridades militares y de policía, todo está listo para responder efectivamente frente a cualquier emergencia que se pueda presentar durante estas realizaciones de las ferias del Torneo Internacional del Joropo en el departamento del Meta. Asimismo, la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Secretaría de Movilidad diseñaron cuáles serán las estrategias para mejorar la transitabilidad durante estos días. El secretario de Gobierno de Villavicencio, Fernando Sandoval Zamora, confirmó que el alcalde Juan Guillermo Zuluaga ha pedido a sus funcionarios y dependencias realizar todas las labores y estrategias que permitan el bienestar, seguridad y tranquilidad de propios y turistas durante los eventos que se desarrollarán con motivo del aniversario del Meta. La seguridad vial, vamos a tener nuestra Secretaría de Movilidad en totalmente disposición de nuestros agentes de tránsito para que estén ellos ejerciendo el control antes y tengamos una prevención. Igualmente con la Secretaría de Control Físico vamos a estar permanentemente haciendo, ejerciendo la autoridad para evitar situaciones complejas alrededor de todos los de Malocas donde se van a realizar los eventos. Para la tranquilidad de los turistas que visitarán desde mañana la capital del Meta en la ruta Bogotá-Villavicencio, operarán unidades móviles del Ejército y la Policía dispuestas a colaborarles 24 horas ante cualquier eventualidad y la Policía de Carreteras instalará dispositivos especiales. Garantizamos la seguridad, garantizamos los espacios públicos, garantizamos la movilidad. Todo el gobierno de la ciudad, por instrucción del señor alcalde, estamos volcados para que nuestra ciudad sea ejemplo a nivel nacional de buen comportamiento, de buen compromiso, de buenos ciudadanos. Como medida para mejorar la movilidad hacia y dentro de Villavicencio, se prohibió el tránsito diurno de camiones de alto tonelaje por la vía hacia Bogotá y adicionalmente los agentes de tránsito estarán guiando los desvíos que se realizarán en los lugares cercanos a donde transcurrirá la cabalgata y se cumplirá el joropódromo a fin de causar el menor traumatismo en la movilidad. Y la Secretaría de Salud de Villavicencio ha dispuesto una campaña para sensibilizar a conductores y a todos los ciudadanos para que apoyemos y ayudemos a las personas que tienen problemas y dificultades de movilidad. El gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Salud emprendió una campaña que busca sensibilizar a los conductores de los vehículos de transporte público para que atiendan a las personas que tienen dificultades físicas. El propio secretario se subió a uno de los vehículos y abordó precisamente a quien cumple con esta disposición. Muchos peatones que iban sobre la vía ayudaron a esta persona a subirse al bus o a la buseta o al taxi, mientras que hubo otros conductores insensibles que a pesar de que la persona les hizo el pare, no pararon a recogerlo. El informativo Villavicencio 24 Horas también acompañó esta jornada e encontró a uno de los conductores que muy amablemente atendieron la petición de quien fingía, en este caso, con ser víctima de una discapacidad. Deberían tener como zonas para discapacitados y zonas como aisladas, ¿sí me entiende? De más bien recortar un poquito de esas zonas azules con las que están invadiendo el espacio público, ¿sí me entiende? Porque muchas veces esto también invade en espacio público las zonas azules, o bueno, o yo qué sé, y dejar más bien para zonas discapacitados, para personas enfermas. Sin embargo, no ha de faltar aquella persona quien dijo no haber visto con detenimiento quien estaba tendiendo la mano reclamando el servicio. Yo no lo vi. Yo venía mirando a la señora que venía bajando. No veníamos pendientes y usted nos pareció que... No, yo no lo vi. Yo, incluso este carro sirve para recoger las sillas. Yo me gusta llevarlos de la silla. A mí no me hicieron el alto, el de la silla no me hizo el alto. Los guardas de la Secretaría de Movilidad también participaron en la actividad y buscaron precisamente a aquellos conductores de buseta que no acataron el pare. Pues que así uno prueba la cultura que tiene la gente, porque digamos acá en Villa hoy falta mucha cultura en ese sentido, entonces también no, a mí me parece muy bueno que hagan esas, ahí sea uno cuenta así, uno dice como no, bien, o sea, pues me siento contento de haber reaccionado así. Se espera que esta campaña durante los próximos días contribuya a mejorar la sensibilidad para aquellas personas que tienen dificultad motriz, especialmente aquellas que se transportan en muletas o en silla de ruedas.
Y es que lamentablemente hay muchos ciudadanos que no tienen sensibilidad con los discapacitados. El secretario de Movilidad ha dicho que infortunadamente no hay ningún tipo de sanción o multa para quienes esquivan ayudar a las personas que tienen alguna limitación. Lamentablemente, no hay disposiciones emanadas por parte de la ley que obliguen a los conductores de buseta o de taxi a recoger a una persona con discapacidad. Así se pudo verificar a través del secretario de Movilidad. Desafortunadamente, las sanciones no existen para las personas que se niegan a prestar el servicio. En el 2010 hubo una reforma al Código Nacional de Tránsito, en el cual pues esta actividad que estaba contemplada en la ley, cuando sobre todo los servicios públicos en lo que tiene que ver con los transporte individual de pasajeros tipo taxi y no prestaban servicio, habían sanciones. Hoy en día no las hay, desafortunadamente. El funcionario destacó que actualmente se adelanta una campaña de adaptabilidad en diferentes sectores y señalización para permitir que estas personas sean atendidas de la mejor manera por parte del gremio transportador. Llamar a la conciencia de los de las personas, de los conductores que prestan este tipo de servicios, para que estas personas que tienen algún problema de capacidad de movilidad reducida, pues no se vean aislados, que puedan les va a garantizar su libre movilización. Nosotros pues la idea es hacer campañas para que esto se genere, que las personas que tienen algún tipo de discapacidad no se sientan discriminadas y puedan acceder a sus lugares de trabajo, sus lugares de actividades sin ningún tipo de problemática cuando se tienen que movilizar. También estamos trabajando desde la infraestructura para garantizar que los espacios públicos, las rampas existan. Esos son proyectos que la alcaldía viene liderando a través de la Secretaría de Infraestructura y pues hay que avisar al señor alcalde. El gobierno de la ciudad reorganiza rutas y busca alternativas para ayudar a habilitar aquellos transportadores que faciliten el acceso al servicio del transporte cuando una persona con discapacidad lo solicite. Vamos a mensajes institucionales y ya regresamos con más información en Villavicencio 24 horas. Súmate tú también a la Recreo Vía, todos los domingos de 8 a 12 del día, entre la octava etapa de la Esperanza y el Parque de la Vida Cofrem. Encontrarás un espacio ideal para la práctica deportiva, la recreación y la actividad física. Disfrutarás en familia con bici, patines, aeróbico, clases de rumba, trotando o en compañía de tu mascota, de un escenario creado por el gobierno de la ciudad para el buen aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos. Haz de tus domingos días saludables y seguros con la Recreo Vía. Invita el Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDER. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Bueno, muchachos, que esta sea una noche bien bacana. ¡Ey, muchachos, vamos a seguirla, Conciencia, en casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. Llevo muchos años en esta región y desde mi llegada vivo enamorado aquí. Gracias a la administración municipal, los artistas hemos tenido abierto el espacio y esto nos ha permitido acercarnos a la gente. En esta muestra individual los invito a conocer lo nuevo de mi trabajo, una serie llamada Guardianes. La banda de los integrantes del barrio San José. Operativo adelantado en las últimas horas en la ciudad de Villavicencio. La forma en que estos delincuentes delinquían. En cuestión de seguridad,
se ha mejorado más del 50%. Ya se puede transitar a cualquier hora de la noche. La gente respira tranquilidad. Se puede vivir más tranquilo. Tres proyectos presentados por el INDER tendrán financiación con regalías. Ellos son los polideportivos de Puerto Colombia y Pompeya y el Mirador en la Vereda del Carmen. Con el propósito de gestionar recursos para nuevos escenarios deportivos y recreativos de Villavicencio, el gobierno de la ciudad, a través del INDER, presentará ante el OCAT tres proyectos para la construcción de dos polideportivos en el corregimiento 4 y un mirador turístico en la Vereda El Carmen. Es una iniciativa que el doctor Juan Guillermo Zuluaga, alcalde de la ciudad, ha venido desarrollando durante el gobierno. Este gobierno ha logrado recuperar cerca de 43 escenarios deportivos y construido como este que vemos aquí, Villa Bolívar, como el que viene en un porcentaje de ejecución de cerca de un 40%, que es el parque tercera, cuarta y quinta etapa de La Esperanza, como la misma Bombonera, un estadio ubicado en el barrio popular, en la comuna 5, completamente sintético, con graderías, camerinos, un estadio más para la ciudad de Villavicencio. Y en ese proceso, pues continuamos a esta altura del gobierno apuntándole a recuperar y a construir escenarios deportivos. Por eso vamos a presentar ante el OCAT tres proyectos importantes, como lo son el proyecto de la Vereda del Carmen, que es la construcción de todo un complejo turístico, recreacional, donde mucha gente confluye todos los fines de semana. De igual manera, también se busca beneficiar a los habitantes del corregimiento 4 en las veredas Rincón de Pompeya y Puerto Colombia. Un polideportivo en un centro veredal como lo es el Rincón de Pompeya, ubicado en el corregimiento 4, es un polideportivo que ya está construido, pero está deteriorado completamente, va a ser completamente remodelado, va a ser adecuado, además con unas zonas exteriores que permiten desarrollar todo un complejo deportivo ubicado allí en una zona veredal importante de nuestra ciudad de Villavicencio. Y lo que tiene que ver con el proyecto para los resguardos indígenas de nuestra ciudad, que aquí también tenemos resguardos indígenas, en este caso los Huitotos, que están ubicados en Puerto Colombia, una zona también veredal de la ciudad de Villavicencio. Envejecimiento Activo es un programa liderado por entidades que atienden a los adultos mayores. En los Centros Vida, los abuelos reciben una atención especial que va más allá de un alimento diario. Los Centros Vida, apoyados por el gobierno de la ciudad, son los tradicionales sitios acondicionados para reunir a los adultos mayores y que reciban atención integral en Villavicencio. Son varios los que se destacan, entre ellos el de Ciudad Porfía, que trabaja con un enfoque diferente, beneficiando a cerca de 100 abuelos. En Ciudad Porfía tenemos un grupo subsidiado, apoyado por la alcaldía, que nos está ayudando con 35 adultos mayores, que los que están todo el día, lo que se llama Centro Vida, ellos están todo el día allá. Les damos alimento, o sea, suplemento nutricional, almuerzo, y también hacemos actividades en psicología, trabajo social, terapia ocupacional, incluso tenemos ya productos que han hecho los abuelitos, que han hecho los adultos mayores, para tener una generación de ingresos. Doña Rosario dice saber cómo asistir a quienes acuden a su Centro Vida de Porfía o al nuevo hogar ubicado en el sector de Vanguardia. En potencializar sus capacidades, en prevenir el deterioro normal que tiene la tercera edad, pero sobre todo en que ellos disfruten y tengan una vida con calidad y bienestar. Entonces, en ese sentido, desarrollamos programas en todas las áreas profesionales y tecnológicas, manejando pues diferentes metodologías y diferentes técnicas muy, muy novedosas y con unas estrategias de atención diferentes y novedosas también. Entre las actividades desarrolladas en los Centros Vida se destacan las artesanías, que son exhibidas y comercializadas en eventos tales como el Festival del Joropo en el Parque de las Malocas. Club del Adulto Mayor Donde Tita es una casa muy hermosa que están ustedes aquí viendo, en donde tenemos la posibilidad de recibir adultos y adultas mayores en diferentes modalidades, es decir, la persona que quiere venir a quedarse aquí porque su familia en este momento necesita el apoyo para que ella tenga una vida con más calidad, se puede quedar aquí en un hogar como hogar geriátrico o como hogar de bienestar que se llama.
También tenemos la modalidad de grupos, en donde atendemos adultos y adultas mayores en actividades de diferente tipo, lúdicas, recreativas, de estimulación, hidroterapia, bueno, una serie de actividades para que ellos vengan y pasen un día o pasen dos días, un fin de semana. De esta forma se promueve el descanso activo, donde los adultos mayores se mantienen en forma no solamente en salud, también en ocupaciones y actividades recreativas. Vamos a mensajes institucionales y ya regresamos con información del gobierno de la ciudad aquí en Villavicencio 24 horas. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Bueno, muchachos, que esta sea una noche bien bacana. ¡Ey, muchachos, vamos a seguirla! Toma conciencia. En casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. Súmate tú también a la Recreo Vía. Todos los domingos de 8 a 12 del día, entre la octava etapa de la Esperanza y el Parque de la Vida Cofrem, encontrarás un espacio ideal para la práctica deportiva, la recreación y la actividad física. Disfrutarás en familia con bici, patines, aeróbico, clases de rumba, trotando o en compañía de tu mascota, de un escenario creado por el gobierno de la ciudad para el buen aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos. Haz de tus domingos días saludables y seguros con la Recreo Vía. Invita el Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDER. Llevo muchos años en esta región y desde mi llegada vivo enamorado aquí. Gracias a la administración municipal, los artistas hemos tenido abierto el espacio y esto nos ha permitido acercarnos a la gente. En esta muestra individual los invito a conocer lo nuevo de mi trabajo, una serie llamada Guardianes. La banda de los integrantes del barrio San José, operativo adelantado en las últimas horas en la ciudad de Villavicencio. La forma en que estos delincuentes delinquían y cómo fue la... En cuestión de seguridad, ha mejorado más del 50%. Ya se puede transitar a cualquier hora de la noche. La gente respira tranquilidad. Se puede vivir más tranquilo. Esta es otra noticia en Villavicencio 24 horas. El gobierno de la ciudad, a través del INDER, confirmó que en un 40% avanzan las obras de ejecución del polideportivo del barrio Las Américas, en el que están siendo invertidos recursos que alcanzan los 500 millones de pesos. Fabián Torres Carrillo, director del INDER, confirmó que este escenario deportivo, ubicado en la comuna 8 de la capital metense, hace parte de los 45 polideportivos recuperados por el gobierno de la ciudad y se busca que sea entregado a mediados del segundo semestre de 2015. Añadió que este polideportivo es completamente cubierto e incluye además cancha polifuncional, demarcación, mallas y graderías. Llegamos de esa manera al final de nuestra emisión. El equipo de comunicaciones y prensa del gobierno de la ciudad quiere desearle un feliz cumpleaños al secretario de comunicaciones César Cifuentes. Que Dios lo bendiga, lo proteja y le dé muchos años más de vida. Recuerden ustedes que nuestro noticiero está por el canal 2 y 104 de Claro, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, y que si requieren más información del gobierno de la ciudad puede ingresar a nuestra página www.villavicencio.gob.co. Que tengan un feliz día.